Amigos, bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están? Bendiciones. Acá, mire, echándole otra vez ganas. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. La gloria es para Cristo, para nuestro Padre Celestial. Bueno, venimos en esta... Ya es tarde. Ahora sí lo saqué ya de último este videito. Pero gracias a Dios lo voy a sacar. Para enseñarles a ustedes cómo hacer unos cisnes de estas bolas, como conchas, como pelonas, así como estas, ¿verdad? Así. Lo estoy pegando aquí al roto porque ya saben ustedes por qué, ¿verdad? Entonces aquí está, y vamos a ver cómo le hacemos la forma. Aquí ahí hice los cueritos, como ustedes pueden ver, ahí están los cueritos que le hice ya de estos cueritos, se los hice de como de pasta de empanada. Y luego les agarré, y aquí tengo chocolate. Aquí pueden ver el chocolate, es de bar. Ese chocolatito lo puse y metí así, y lo puse que se secara para poderlos poner a nuestros panes y formar un cisne, ¿ok? Entonces, acá vamos con el procedimiento, cómo lo vamos a trabajar. Esta va a ser la forma en que va a quedar, así. ¿Ok? Ustedes se los voy a mostrar. En la forma en que va a quedar. Ok, sí. Vamos a hacer. Poner aquí nuestro. Y así va a quedar. Y como ustedes pueden ver, así, vamos a meter aquí. Y va a quedar así nuestro cisne. Ok, miren. Así va a ser. Es como va a quedar. Ok. Entonces, se viene para acá. Entonces vamos a empezar a hacerlo y vamos a cortar de esta manera, así y así. Ya sonó la alarma. Request TX Amber Alert LIC EKH 253 OK 2007 Orange Chevrolet HHR. Bueno, entonces aquí vamos a echarle, aquí como ustedes pueden ver, vamos a ocupar aquí, echarle crema pastelera y luego aquí, así, y vamos a venir y le vamos a echar aquí su azúcar y vamos a traer aquí el cuellito. Ok, ahí tenemos ya cómo queda, así. Y así vamos a ir haciendo los demás. Yo solo lo que quiero que ustedes puedan ver cómo los vamos a figurar. ¿Está? Tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Sí. Así es como queda. Así de bonitos. Luego ya se los voy a mostrar cómo van a quedar terminados. Ok. Ya saben que tienen que cortarlos de esta manera. Cortarlo aquí, al ladito. A modo de hacerle las alitas. Ok. Así. Para que se abra, ya se cayó, para que se abra y salga así en esta forma, así, para poderle echar su crema pastelera. Acá, ya le abrimos la alita, y ahí está, vamos con otro.
Y traemos otro cuellito. Así de esa forma, ¿sí? Ok, ahora va aquí. Esta es un glass blanco y aquí lleva el ojito, así como ustedes lo ven aquí. Así se lo puse. Aquí pueden ver otro. Así, miren, este está así. Y ya se le pone aquí. Así, así queda. Ok. Voy a terminarlos, ya se los presento. Bueno amigos, acá vamos a hacer el otro. Ya saben que el pan va cortadito aquí, así como esto, se le hace así el cortecito y luego venimos, le echamos su crema pastelera aquí y la otra aquí, así como ustedes pueden ver ahí. Luego venimos y le echamos su azúcar glass. Así de esta manera. Y aquí a este le ponemos su ojito aquí. Y lo vamos a poner acá. Y así queda. ¿Ok? Entonces ahorita se los muestro a todos. Ok amigos, así quedan, miren. De esa manera quedan los cisnes. Vamos a dar vuelta a este. Está volteadito. Ahí está. Y bueno, una idea más para que puedan adornar a su pan. ¿Ok? Bueno. Bendiciones para ustedes. Un saludo allá donde quiera que estén. Bendiciones para todos ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo more en sus corazones. Hasta la próxima en otro videito. Gracias. Bendiciones.